Nada, desde chico empecé a pintar y también a escribir. Yo tuve una escuela muy buena, que fue el grupo Signos, que llevaba el folclorista Samuel Feijó en las orillas. Bueno, ahí mismo fue donde hice mi primer cadáver exquisito, en el grupo Signos. Así que desde ahí ya yo vengo escribiendo y desde ahí ya yo vengo pintando. Esa fue mi escuela, después otras actividades. Y fui avanzando y siempre llevé, además de los estudios normales, llevé la parte de artística. Siempre lo fui haciendo hasta que en un momento determinado de mi vida yo dije, bueno, artista no es todo el mundo, ingeniero podemos ser muchos, pero artistas no. Y entonces no hay manera de hacer debidamente una carrera artística si tú estás en un mundo paralelo. Así fue como retomé la pintura de una forma oficial, dejé todo el mundo industrial y me dediqué nada más que a pintar. Pero también, como tenía un poco más de tiempo, empecé a guardar lo que escribía, que yo siempre escribí, pero nunca lo guardaba. Y empecé a guardar y a guardar, y empecé a ver que no era tan malo, y empecé a ayudarme con algunos amigos muy buenos, como Carlos Pintado. Empecé a conformar todo un bagaje y una cantidad de piezas de poesía a la vez que pintaba. Bueno, como bien tú dijiste, vine a parar a Miami, gracias a Dios, porque la verdad es que aquí me ha ido de lo más bien. Y aquí, ya cuando llego a Miami, hago la última parte del libro, que es la que da título al libro, que se llama Miami Now, porque fue como un grito, fue como un momento así que yo dije, bueno, ahora como mi tercera emigración. De nuevo, Miami Now, ahora meterle a Miami, no me queda más. Son cosas que se le sucede a uno en la vida. Ya yo estando aquí, termino algunas partes más del libro, no solo la parte de Miami, porque al final es un compendio de muchas piezas que venía haciendo. O sea, el libro lo que recoge en sí es la poesía que hice en casi 12 años. Mi familia está nutrida de arte. O sea, mi abuela fue colega de Amelia Peláez en mi infancia. Ambas les encantaba el arte. Los padres de mi abuela no la dejaron seguir, a diferencia de Amelia. Y desde ahí comienza todo. O sea, todos los hijos de mi abuela son artistas, diseñadores de ropa, maquetistas. Mi papá tenía una mueblería de diseño único, era diseñador de muebles. Me gustó mucho el cine, a mí me apasionaba el cine. Yo hubiera sido, en mi mejor momento, hubiera sido un director de cine porque eso es lo que más me apasionaba, pero lamentablemente en la época que yo me gradué, había que estudiar en la Unión Soviética, a mí no me atraía para nada ir allá y no existía la escuela de cine todavía en Cuba. Entonces, bueno, nada, me decidí por la ingeniería civil y dentro de eso fui, digamos, traté de vincular mi carrera a toda la parte artística. Yo me dediqué mucho tiempo en Cuba a la restauración o a la instauración de las técnicas que se habían perdido para hacer productos antiguos, como las famosas losas de hidráulicas de hormigón para las casas, los pisos de mosaico, como los conocemos nosotros los cubanos. Rescaté muchas técnicas antiguas para la restauración y gracias a eso se hicieron muchas obras importantes en La Habana. Por ejemplo, los adoquines que están, o adocretos que están en la Plaza Vieja de La Habana, fue un producto que desarrollamos nosotros en la empresa donde yo trabajaba. La casa donde estudió José Antonio Echeverría, el círculo que tenía, el restaurante de Cojimar de Hemingway, muchas obras que se hicieron así. El Hotel Nacional, los pisos del Hotel Nacional, fue un trabajo nuestro de restauración. O sea, de alguna forma, aunque yo estaba en el mundo industrial, en el mundo civil, yo siempre estuve vinculado a la parte artística, a la parte arquitectónica Tú del sabes tema. que con este libro, que es un libro de poemas ilustrado y además con voz, tú cumples ese sueño de dirigir cine, porque prácticamente tus poemas son el guión sobre el cual trabajaron los artistas que ilustraron y sobre el cual declamaron los poemas todos los que participamos en esa declamación. Porque el libro que empezó con esa idea de ilustrar lo que sé yo, se fue transformando en el camino en un libro sui generis. Sui generis no porque lo haya escrito yo ni nada, sino porque lo que hicimos
y para esto hay que dejar un poco la modestia afuera, fue, como bien dices tú, récord, porque en tan poco tiempo armar un libro de diseño con obras de 9, estábamos hablando de un libro de 300 páginas en internet, o sea, buscar las ilustraciones, porque no todas, habían obras que estaban hechas, obras que estaban haciendo los artistas que las aportaron al libro, congeniar que tuviese equilibrio de imagen, que las personas, que todos los participantes estuvieran medianamente bien representados, que el espíritu de la obra, porque eso fue lo que al menos yo como realizador busqué, fue que el espíritu de la obra tuviese alguna conexión cualquiera con la poesía. Las obras que estaban hechas para la poesía, eso ya estaba de la mente de cada creador, pero algunas otras fueron apoyaduras que vinieron muy bien. En medio de toda esa locura, se nos ocurre que como era digital el libro, podía tener audio. Bueno, sí, está bien. Y al tener el audio, yo tengo muchas amistades, gracias a Dios, en el mundo del arte, que son personas excelentísimas, gente, pero así, que yo no sé cómo agradecerle. La primera persona fue Jaime Amiral Suárez, yo no me olvido ese, se lo sugerí. Me dijo, bueno, es que yo vengo a grabar algo, pero tiene que ser que es un motivo, porque ya no estoy haciendo esto. Jaime Amiral es un excelente conductor de radio, un conocedor de música, un músico espectacular, que siempre en sus programas leía y hacía poesía. Cuando le mando el libro, no faltó media hora, ya yo tenía de vuelta el poema de un tirón grabado con música y todo. Y Dios mío, qué cosa es esto. Y a partir de ahí se armó la revolución, se armó el escándalo, porque dije, bueno, si Jaime hizo esto, todos los demás. Yo no estaba pretendiendo que hicieran una grabación de estudio magnífica, era que cada cual lo dijera. Entonces, bueno, desde amistades en Turquía, imagínate tú, una cantante cubana, Ibis María Guadalupe, que emigró a Turquía, porque esa es otra parte, esa es una cosa que también está subyacente en el libro. Nosotros estamos dispersos en toda parte del mundo. Nosotros, los cubanos, si de repente a la mañana volvemos a la isla sería lo más cosmopolita que tú vas a encontrar en el universo. O sea, donde menos imagines hay un cubano. Pues en Turquía está Ibis María Guadalupe, una cantante cubana de Santa Clara, muy buena, que fíjate, se le fallece la madre. Y aún a los 3 días de fallecida la madre, con ese dolor, me hizo una clase de lectura de poema, que vaya, no hay cómo agradecer esas cosas, tú sabes. Entonces así, amigo, Xiomara Laugar, bueno, lo de Xiomara fue que yo le doy el poema, y el poema es un poema dedicado a María Teresa Vera, un poema que yo hice por el 100 aniversario de su debut escénico, y comienza con unas estrofas de una canción de María Teresa Vera. Y cuando Xiomara lo lee, que empieza cantándola, porque se sabía la canción, empieza cantando. Son dos estrofas que las canta, pero para mí valen como si hubiese hecho un disco en mi libro, o en nuestro libro, porque este libro no es mío. Yo digo mío porque lo escribí yo, pero aquí somos unos cuantos los dueños. Están personas como Marilyn Pupo, ¿qué te digo? Gema Corredera. Gema Corredera es una pasada. Gema cogió el poema, le puso una música de su cabeza y la cantó a capela. Dime tú algo. El caso de Elena Burke, yo estaba muy triste una noche, porque para ser poeta también hay que tener tristeza, llanto y risa y todo. Yo estaba muy triste en Chile una noche, cuidando a mi mamá, que estaba bien mal. Y sonó el bolero, lo sentimental, una canción que cantaba Elena Burke. Y yo hice un breve, sencillísimo, vaya, eso no llega a nada, pero era un homenaje a Elena. Y por suerte tuve la llegada a Malena y a Elena, que los tomaron de una forma, vaya, es que no te puedo contar. Imagínate que el poema como tal empieza con la primera estrofa de la canción y después sigue, ¿no? Pues ellas se sentaron al piano, Elena. Malena hizo el bolero, interrumpieron el bolero, dijeron la poesía y terminaron cantando. Pues, vaya, ¿para qué te voy a contar? Eso es una cosa que no hay manera de agradecer. Porque, y como ella, Yulki, bueno, Yulki tiene hasta un poema en el libro, porque
Hay una parte que está dedicada al bosque de las Vizcachas, que era donde nosotros vivíamos en Chile, que es un bosque que estaba repleto de personalidades sui generis, y por el cual había que entrar a veces a mi casa si estabas a pie, y Yulki nos hizo la visita y caminaba por ese sendero, y entonces ella tiene, dentro de ese bosque, tiene su poema, y ella también lo narra. Pasa la anécdota de Tomás Sánchez, que Tomás Sánchez, como vive en un mundo muy personal entre su pintura y su tendencia espiritual, no revisaba los mails. Y Tomás Sánchez, al momento de recibir el correo, esta representante se pone en contacto contigo y Tomás dice que se disculpa, además. Y que sí, que quería y que iba a elegir un poema. Y de hecho, Tomás Sánchez no ilustra el libro, Tomás Sánchez pone voz a un poema. Aquí era Miami Now, porque Miami Now va a ser un hito. Miami Now es el comienzo de algo de lo que se va a hablar quizás siglos después. Yo espero que les guste, la verdad que se ha hecho con el amor más grande del mundo. Se ha hecho pensando en que tengan un disfrute visual, auditivo, neuronal, que la poesía en la medida de las posibilidades les llegue al corazón, que es lo importante. El verso tiene que abrir el corazón y sacar de ahí los mejores valores del ser humano. Y como dices tú, hacer un puente de hilos de plata, mental, espiritual, whatever, como quiera que sea, entre todos los cubanos que estamos en el mundo, pero entre todos los ciudadanos del mundo. También este es un libro no nacionalista ni nada, sino da la casualidad que somos los cubanos la mayoría aquí, pero es para todo el mundo, para el disfrute de todos. Se hizo con mucho amor. Yo estoy muy agradecido porque me hayas invitado a tus clases. Esto es un honor. Va a salir en ediciones limitadas, no va a salir esta vez, no van a salir muchas ediciones. Así que yo, mi recomendación es que si lo quieren, lo reserven. Entre mis defectos tengo uno que te atañe. Pretendo seas mi mujer objeto, objeto de mis sueños, de todo tipo de fantasía. Quiero usarte indiscriminadamente y volver a usarte todas las noches de mi vida y los días también, porque a la luz del sol, usarte sabe a reto melódico de poesía. Quiero exhibirte ante mis amigos y mis enemigos, en la paz, en la guerra. Quiero, amor mío, tal como insinuaste esa vez, llegar a un baile contigo del brazo y que a todos les duela profundamente, incluso con alegría. Que noten todos que eres la mujer objeto de mi felicidad. Tu figura, la divino, tras la entrega, mis manos que antes te cantaban un bolero de caricias, ahora te esculpen en la brisa.